Yep. Solo para entrar a Ross. Miren esto. Miren esto. Genial, ¿no? Está prendida mi cámara. Bueno, ya que estoy aquí, estoy ahora en Ross y está súper lleno, pero está tranquilo. O sea que no es tan insoportable que la gente como loca. Bueno, y miren dónde estoy. Aquí tienen aceite de coco y tienen como que snacks que tú dices, ¿what? Y como que me provoca probarlo. Miren, este es acai y blueberry, pero tiene chía. Y este es de granada y tiene chía. Como que no gracias, pero me llevo uno de estos que es que tiene macadamia. Son palomitas. Que no suena rico, ¿verdad que sí? Y traigo como que otra, no recuerdo cuál. Ya les muestro, pero ni por aquí puedo estar tranqui. Chocolates. No son alcohólicos. O sea que no tienen alcohol. Non alcoholic. Disculpe los ruidos. Ok. Miren el biscotti. Esto con cafecito. Uy, delicious. Esto es como muy italiano. Son galletas italianas. Duritas, pero saben súper buenas. Con el almond roca. Que me fascina ese dulce. Miren esto. Palomita de sriracha. Huepa. Cupcake cookies. Por aquí todo normal, la voltea así. ¡Wow! ¡Extravanza! La vida sigue. Esto tiene que estar super cute. Hola chicas, acabo de salir de Ross y solo compré, creo que no vlogué, sí, no sé, y solo compré dos cositas y son chucherías y me oh my god, y sabes que me suena la alarma, como que suena la alarma, you know, y yo como que acabo de pagar por ellas, si no me creen, mire, aquí está el recibo, ok, y lo más cómico es que me suena. Y como las palomitas, como que, really? Aunque costaron como 5 cada una. Porque tenéis que almendras y yo. Y todo el mundo mirándome, como que, nena, please. Como que, gente, please. Tranquilo, como que. Y como traigo clase carterón, dije, oh my god. Pero no, la gente de Ross me conoce porque siempre estoy metida aquí.
Y ellos como que, oh, you're good, you're good. Este, yo como que, yes, I just paid for it. Este, no hay una filota tan grande, la cola no está tan grande, este, pero hay demasiada gente en este sitio. Los sábados y domingos se llena como no tienen idea, de verdad que sí. Y pues nada, vine porque venía buscando algo específico de maquillaje y eso, pero obviamente no lo encontré, así que ni modo, no importa. Este, pero me siento tan raro utilizando este labial rojo, este labial, porque es como que el labial, ¿no? Y estaba utilizando mucho lo que son los líquidos, así que me siento un poquito rara, como que cambié los líquidos por estos. Yes. Anyway, quería comentarles esa locura. Yo como que no me voy a robar estas de palomitas. Es funny porque todo el mundo como que, y no suena la alarma, pues cuando sales sin pagar por algo, o cuando te estás robando algo, o cuando a veces la ropa tiene como que la cosa esa, como que la alarma. Pero ni siquiera compré eso, solo fueron dos cositas. Están viendo ahora que lo vamos a probar en un segundo, más ahorita. Ok, bye. Bellas, quiero mostrarles, estoy viendo la banda, es raro que estoy viendo TV por Univision. Hi. Están a punto de anunciar el último integrante de la banda y están en vivo y van a revelar quién es el último chico. Y se fue Jaime, y todo el mundo se puso emocionado. Y les vengo a probar esto en cámara. Yo creo que va a ser Joandri. El Sabdiel, Sabdiel es como que es chévere, pero Joandri. ¿Quién ustedes creen? ¡No! ¡Sabdiel! Es el quinto integrante, Sabdiel. Joandri tiene mucha mejor voz. Anyway, voy a probar esto en cámara. Que son palomitas, pero tienen como que a macadamia. Sabe como que a mantequilla, a nuez, bueno, dulce. He probado mejores. Ok, ahora es que, ahora mismo es que llegó el saborcito al nut, al macadamia, la macadamia. Y el otro, este es caramelo clásico, pero el otro tenía chocolate, chocolate. Este costó $5, $4.99. Este me costó $3. Sabe como a palomita así, con caramelo. Pero después le da ese kick de... Después sientes como que ese kick de la nuez o el nut. No es la nuez, es como que yo no. No puedo creer que Joandri no... O sea, hasta hace poco yo no... Desde que empezó este programa no lo vi. Hasta que salió en mi suscripción y dije, déjame ver. Y lloré. Porque es como que bien emocionante, you know. Verlos cómo consiguen, siguen sus sueños. Este tiene almendras, más nueces, y son cubiertas en caramelo. ¿Y qué se hizo ahora? Yo pensé que era como que cubiertas con ellos, o que tuvieran esas cosas, como los cashews, las almendras. ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo. ¿O será que están cubiertas de...? No, se supone que estén cubiertas de ello. Me robaron. Anyway,
pasé por Target por algodones. Estos cuestan como menos de $2. Creo que pagué más por los eyeliners, que los voy a mostrar ahora, que por los algodones. Esto pagué como $5, que es mi favorito, es súper bueno. Y este es extremadamente black. Supuestamente que la fórmula dura mucho más, long lasting formula. Y estos me encantan, son súper buenos. Voy a abrir uno. Es mate, seca negro. Obviamente, Jess. Ve, eso, seca mate. Y esto que ven aquí son swatches de labiales. ¿Vieron cómo pinto eso? La punta es bien finita. Demasiado finita. Miren cómo pinta eso. Eso es un negro como que muy intenso. Nada, me despido, chulerías. Espero que les haya encantado este video. Mi dona, ¿recuerdan la dona? Siguen estando ahí. Yo no me la terminé. Yo no me la terminé. Yo dejo las cosas por ahí tiradas. Esa soy yo. Tengo una mala maña, chica. Y bebí Starbucks hoy. ¿Lo vieron? Creo que voy el Snapchat. Síganme. La amo un montón.